If we stop confessing it's still there, maybe it could go. Si dejamos de confesar que todavía está ahí, quizás se irá. Sometimes you have to give it permission to leave. Algunas veces tienes que darle permiso para que se vaya. Amen. Amen. So we have to take up our positions of faith. Así que tenemos que tomar nuestra posición de fe. Of revelation and courage. De revelación y valentía. Peter said, "Think it not strange, beloved, when fiery trials come upon you." Pedro dijo, no piensa que sea extraño, mis amigos, cuando las batallas vengan sobre ti. For it's only done to prove your faith. Porque solo están para probar tu fe. And that faith is more precious than gold. Y la batalla más preciosa que el oro. I want to tell you about someone who put his faith to action. Quiero contarle acerca de alguien que puso su fe en acción. A long time ago in the country of Switzerland, hace mucho tiempo atrás en el país de Suiza, there was a farmer named Arnold von Winkelried. Había un granjero llamado Arnold von Winkelried. Arnold von Winkelried was a great man. Arnold von Winkelried fue un hombre muy grande. Bien. And Arnold came to a trouble that he could not run from. Y Arnold llegó a un problema del que él no se podía apartar. Because if he ran from his trouble, his wife and children would be killed. Porque si él arrancaba ese problema, su esposa y sus hijos serían matados. If he ran from his trouble, his country would be destroyed. Si él arrancaba ese problema, su país sería destruido. So the little Swiss army was matched up against the German army. Así que la pequeña armada de Suecia estaba enfrentando a la gran armada de Alemania. 10 Swiss. 10 suizos. 100 Germans. 100 alemanes. 100 Swiss. 100 suecios. 10,000 Germans. 10,000 alemanes. Only a few Swiss were there to defend their country. Solo unos cuantos suizos estaban ahí para defender su país. And the Germans were winning every battle. Y los alemanes ganaban cada batalla. But Arnold von Winkelried. Pero Arnold von. He said, "This day I die for my country." Dijo, este día moriré por mi país. He said, "This day with my wife and my children behind me." Dijo, este día con mi esposa y mis hijos detrás de mí. I give my life for my family and my country. Doy mi vida por mi familia y mi país. So all the Germans had these big long spears. Así que todos los alemanes tenían estas grandes lanzas. And when armies would advance towards them, the spears would kill them. Y cuando la armada avanzaba, las lanzas los mataban. So Arnold says to his men, "Follow me." Así que Arnold le dijo a sus hombres, "Síganme." He said, "And follow close, and you'll know what to do." Y síganme cerca, y sabrán qué hacer. So they were on the battlefield, the two armies. Así que estaban en el campo de batalla, dos armadas. And Arnold von Winkelried threw his spear down. Y Arnold botó su lanza. And he ran towards the German army. Y corrió hacia la armada alemana. Screaming. Gritando. For God and my country and my family. Por Dios y mi país y mi familia. Follow me. Sígame. This day I give my life for my country. Este día doy mi vida por mi país. And he ran up to the line of all the German spears. Y corrió a la línea de todos los alemanes con las lanzas. And he grabbed them and began to run. Y comenzó a agarrar la lanza de los alemanes. And he gathered all the spears. Y juntó todas las lanzas de los alemanes. And he pulled the spears into his chest. Y atravesó todas las lanzas en su pecho. And what happened was there was an empty space in the German army now. Y lo que pasó es que ahora había un espacio vacío en la línea delantera de la armada alemana. And the little Swiss army went right past Arnold von Winkelried. And destroyed the German army. Y la armada pequeña de los suizos quedó en este espacio y atravesó y destruyó la armada alemana. Amen. Amen. It takes sacrifice to live this message. Toma sacrificio poder vivir este mensaje. You have to die to yourself as a person. Usted tiene que morir a usted mismo como persona. To let Jesus Christ live. Para dejar que Jesucristo viva. Now, if that makes the message wrong, if that makes the message ahora, wrong, si eso hace que el mensaje esté mal, then I'd rather be wrong. Preferiría estar mal, entonces. Amen. Amen. Who would like to see Arnold in heaven? ¿A quién le gustaría ver a Arnold en el cielo? I want you to know Arnold would like to see you in heaven. Quiero que sepan que Arnold le gustaría ver a ustedes en el cielo. Amen.
always in life I feel like if I have the right information, siempre en la vida siento que si tengo la correcta información, if I'm given the correct path, si tengo el camino correcto por donde ir, that I have a good chance to overcome. Entonces tengo un buen chance de poder vencer. Listen in Acts 13:8. Escuchen ahora en Hebreos 13:8. Let's let the Bible live for us tonight. Hechos 13:8. Dejemos que la Biblia viva por nosotros ahora. Place yourself in the book of Acts with me. Pónganse ustedes en el libro de Hechos conmigo. But Elymas the sorcerer withstood them. Pero le resistía Elimas, el mago. Seeking to turn away the deputy from the faith. Procurando apartar de la fe al procónsul. See, that's what enemies come to do. Eso es lo que el enemigo viene a hacer. Demons of finances or of health. Demonios de las finanzas o whatever the trouble de la enfermedad, is. No importa el problema. What they're really after is to turn you away from your faith in Jesus Christ. Lo que realmente buscan es apartarlo de la fe en Jesucristo. And Satan will succeed unless. Y Satanás triunfará a menos que. Here's a big secret now. Aquí es un gran secreto ahora. This is one of the things the prophet of God revealed. Esto es una de las cosas que el profeta de Dios reveló. Satan will succeed unless. Satanás tendrá éxito a menos que. Your faith. Su fe. Is God's faith. Es la fe de Dios. Unless your revelation. A menos que su revelación. Is God's actual thoughts. Es son los verdaderos pensamientos de Dios. And when you and God are in one thought, y cuando usted y Dios están en un pensamiento, your trials will be overcome. Sus batallas serán vencidas. Amen. So sometimes people try to have faith. Así que muchas veces la gente intenta tener fe. Oh Lord, I need 10 brand new cars. Oh Señor, necesito 10 nuevos autos. And I've got a lot of faith. Tengo mucha fe. They misplaced their faith. Ellos ponen la fe en el lugar equivocado. We know that because of Hattie Wright. Sabemos eso por la hermana Hattie Wright. When Hattie Wright was given a choice of money, cuando la hermana Hattie Wright or anything else she wanted, se le dio la opción de tener dinero o todo lo que ella quisiera. Revelation come to her. La revelación vino a ella. Faith come to her. Y la fe vino a ella. And the courage to ask God for what she wanted. Y la valentía de pedirle a Dios lo que ella realmente quería. She looked at Brother Branham. Ella miró al hermano Branham. Brother Branham was looking at God. El hermano Branham miraba a Dios. And she said, "I can have anything I want." Y ella dijo, "Puedo tener lo que yo quiera." The prophet said, "You can have anything you want." El profeta dijo, "Puedes tener lo que tú quieras, hermana Hattie Wright." She said, "I want the souls of my two boys to be serving God." Ella dijo, "Quiero las almas de mis dos hijos que sirvan a Dios." Amen. Amen. You have to want the right things. You have to want the right things. Usted tiene que querer las cosas correctas. It has to be a revelation of God's will for your life. Tiene que ser una revelación de la voluntad de Dios para su vida. Amen. Amen. Now, not just the faith of the message. Ahora, no solo la fe del mensaje. But he seeks to turn your personal faith against God. Pero él quiere ahora volver su fe personal del mensaje en contra de Dios. He tries to cause doubt about your experience. Él quiere que usted tenga dudas sobre su experiencia. If you're a real Christian, you wouldn't have had that bad thought. Si usted fuese un verdadero cristiano, usted no habría tenido ese mal pensamiento. If you're a real Christian, God would have given you that job. Si usted fuese un verdadero cristiano, Dios le hubiese dado ese trabajo. If you're a real Christian, your husband wouldn't drink. Si usted hubiese sido un verdadero cristiano, su esposo no bebería. La 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 la. La 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 la. It's all lies. Son todas mentiras. Christians go through trials. Los cristianos pasan por pruebas. Amen. Amen. If we're not supposed to gossip one with another, if we're not supposed to ever gossip, si se supone que nunca tengamos que chismear, then why do we even listen to the devil at all? ¿Y por qué entonces escucharíamos al diablo? Because he speaks evil of the way of truth. Porque él habla maldad del camino de la verdad. He said holiness is not necessary. Él dice que la santidad no es necesaria. Doesn't really matter what you wear. No importa mucho lo que usted vista. Doesn't really matter where you go to church. No importa a qué iglesia usted va. It doesn't really matter if you drink. No importa si usted bebe. Doesn't really matter if you do drugs. No importa si usted hace drogas. Nothing really matters. Nada realmente importa. And the longer you listen to him, entre más lo escuchas a él, the crazier it gets.
más loco te vuelves. Amén. Amén. When you receive the seal of the Holy Ghost. Cuando usted recibe el sello del Espíritu Santo. Dios is sealed in. Dios está sellado por dentro. El diablo is sealed out. Y el diablo está sellado afuera. Amén. Amén. And that's what we're after. Y eso estamos buscando. Well, Brother Tom, I wish we were speaking of the seals. Hermano Tom, quisiera poder escucharlo hablar de los sellos. This is what the revelation of the seals creates. Esto es lo que la revelación de los sellos crea. It creates a strong Christian. Crea a cristianos fuertes. That has burned the bridges of their life. Que han quemado los puentes de su vida pasada. They just walk by faith. Ellos caminan por la fe. They're waiting for a rapture. Esperando el rapto. Amen. Amén. The scripture says that false prophets will be among the people. Esta escritura dice que falsos profetas estarían entre la gente. And they will bring heresies. Y que ellos traerían fariseos. Even denying the Lord that brought them and bring upon themselves swift destruction. Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Has anybody ever had someone say something bad about the message? ¿Ustedes alguna vez han escuchado a alguien decir algo malo sobre el mensaje? The Bible calls that being pernicious. La Biblia dice que eso es pernicioso. 2 Peter 2:2. Segunda de Pedro 2:2. And many shall follow their pernicious ways. Y muchos seguirán sus disilusiones. By reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. That's why we must be careful who we associate with. Por eso tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. And if you're going to go out and witness to a sinner, si vamos a ir afuera y a testificarle a un pecador, make sure you are built up in faith and revelation and courage. Asegúrese que usted tenga la revelación y la valentía. And you are going to need a lot of love. Y usted va a necesitar mucho amor. Let's add to that list patience. Pongamos en esa lista paciencia. Long suffering. Y templanza. Forbearance. Para poder llevar la carga. Amen. And through covetousness shall they with feigned words. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con las palabras fingidas. Make merchandise of you. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Let me say it this way. Permítame decirlo de esta manera. They'll make a flea market out of you. Ellos harán un persa de ustedes. And they will take from you. Y le sacarán todas las cosas a usted. And they will squabble with you and argue with you. Y van a discutir con usted y conversar con usted. Because they will speak evil of the way of truth. Porque ellos hablarán mal del camino de la verdad. That is why we must be committed. Por eso tenemos que estar comprometidos. Because our Lord is looking for someone. Porque nuestro Señor está buscando a alguien. That is willing to meet Satan on any grounds. Que esté dispuesto a encontrarse con Satanás en cualquier lugar. Amen. I do understand how Jesus beat Satan up. Entiendo cómo Jesús derrotó a Satanás. And I'm coming to understand more and more now he has his wife beat Satan up. Y ahora vengo a entender que ahora él tiene a su esposa que se la está dando al enemigo. He said my wife is so faithful. Jesús dice que mi esposa es tan fiel. I will not give her atomic weapons. I'll not give her guns. No le daré armas ni armas atómicas. I'm going to give her the word. Voy a darle la palabra. And she is going to defeat you. Y ella te va a derrotar. My bride will put her foot on your neck. Mi novia pondrá su pie en tu cuello. Because I have taught her that footsteps are possession. Porque yo le he enseñado que los pasos son posesión. Amen. I'm proud to be from the United States. Estoy orgulloso de ser los Estados Unidos. But never expect someone from the States to come and bring you some brand new thing. Pero nunca espere a alguien de Estados Unidos que le traiga algo nuevo. That will make the message easier. Que hará el mensaje más fácil. For broad is the way that leads to destruction. Porque amplio es el camino que guía hacia la destrucción. Narrow is the way that leads to eternal life. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Amen. Amen. If you want to take a long trip in Chile, si quieres tomar un largo viaje en Chile, can you go east and west? ¿Puede ir a este y oeste a la vez?
Norte y sur. Then you can go a long ways. Tiene que ir del norte al sur. Entonces puede ser un viaje largo. And if you want to go a long ways with the word, y si quiere ir un largo viaje con la palabra, you have to believe him and take the hard way. Tiene que creerla y tomar el camino difícil. One time in Wisconsin during the winter, una vez en Wisconsin durante el invierno, I had my gun and I was out hunting. Tenía mi arma y estaba fuera cazando. And the forests are very big in Wisconsin. Y los bosques son muy grandes en Wisconsin. And pretty soon it began to snow, blanco snow. Y comenzó a nevar muy blanco. And I was walking further and further away from my home. Y comencé a caminar más y más lejos de mi casa. Mile after mile. Milla después de otra milla. I was young then. Era joven entonces. And pretty soon it was snowing so hard. Y muy pronto estaba nevando tan fuerte. I couldn't see anything. Que no podía ver nada. And it was real wet snow. Y era nieve muy mojada. And I couldn't hardly talk. So cold. Apenas podía hablar, estaba tan frío. And a voice said to me, "Put your gun down." Y una voz me dijo, "Pon tu arma en el suelo." I said, "No, I'm not putting my gun down." Y dije, "No, no voy a poner mi arma en el suelo." And it was getting dark. Y se estaba oscureciendo. And I wasn't seeing any animals. Y no veía ningún animal. And I was lost. Y estaba perdido. And so I saw a trail of deer. Así que vi un camino de un ciervo. So I said, "I'll follow the deer and I'll get out of the woods." Así que seguiré las pisadas del ciervo y saldré del bosque. But in the United States, the deer travel around in circles. Pero en Estados Unidos el ciervo viaja en círculos. So I ended up at where I started from. Así que comencé donde terminé donde comencé. So then I saw another path and it looked very nice and easy. Entonces vi otro camino que se veía bastante bonito y fácil. And it went around in a circle. Y iba en un círculo. By this time I'm getting real cold. Y ahora tenía mucho frío. And I'm thinking about laying down and going to sleep. Y pensaba acerca de acostarme y dormir. And I remembered Brother Branham's words. Y recordaba las palabras de hermano Branham. He thought he was a woodsman, but after he got lost, he said, "I'm no woodsman." Él pensó que era un hombre del bosque, pero después de que se perdió dijo, "No soy un hombre de bosque." Tom Crescane, you have gotten yourself into a big predicament. Y le dije, él dijo, Thomas Crescane, hasta metido en un gran predicamento. And I thought of my little wife back in the house. Y pensé en mi joven esposa en la casa. And I said, "Lord, this is a very strange way to come to my end." Y dije, Señor, esta forma muy extraña de llegar a mi fin. And then I began to sing, "Where He leads me, I will follow." Y comencé a cantar, donde Él me guíe, yo seguiré. Where He leads me, I will follow. Donde Él me guíe, yo seguiré. Where He leads me, I will follow. Donde Él me guíe, yo seguiré. And the voice of the Lord spoke to me. Y la voz del Señor me habló. He said, "You have tried every easy way there is to get out of this woods." Y me dijo, tú has intentado todas las formas fáciles que hay para poder salir de este bosque. I said, "Oh my, I am dumb." Oh sí, soy un tonto. Oh Lord. Oh Señor. He said, "You've tried every easy way to get out of this woods." Has intentado todas las formas fáciles de poder salir de este bosque. So I looked and I saw trees fallen over and briars. Picky. Así que vi unos árboles que estaban caídos y cosas con puntas, espinas. And there was a real nice trail going this way. Y había un camino muy bonito para allá. So I went right towards the trees falling over and all the hard things. Así que fui directamente hacia esos árboles que estaban caídos y las espinas. And then there was a ledge I had to go straight down. Y había después una bajada donde había que ir muy derechito. Or another nice trail. O un camino muy lindo otra vez. So every place that was hard to walk through. Así que cada lugar que era difícil de caminar. And soon I walked right out of that woods. Lo seguí y muy pronto caminé fuera de ese bosque. Truly, where He leads me, I will follow. Verdaderamente donde Él me guíe, le seguiré. Amen. Amen. I believe the Bible in this message more than my own thoughts. Yo creo el mensaje de esta Biblia más que mis propios pensamientos. When they speak evil of this end-time message, cuando ellos hablan mal de este mensaje del tiempo del fin, it is like water on a duck's back. Es como agua en la espalda de un pato. Just goes right down. Se resbala. Did you ever hear the story about the old mule?
¿Ha escuchado la historia acerca de ese mulo viejo? This farmer had a mule for years and years. Este granjero tenía un mulo por años y años. And one day when the mule was wandering around in the field, y un día cuando el mulo estaba perdido entre los campos, the mule fell into a big hole. El mulo se cayó a un gran hoyo. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa historia? And this poor mule couldn't get out of the hole. Y este pobre mulo no se podía salir del hoyo. So finally the farmer came and said, "Oh, poor mule, you're in a deep hole." Así que finalmente el granjero apareció y dijo, "Oh, pobre mulo, estás en un gran agujero." So he tried to pull him out with a rope. Así que intentó levantarlo con una cuerda. He said, "Come on, mule, get out of the hole." Y le dijo, "Vamos, mulo, sale de ese hoyo." Finally, he brought some other farmers over. Finalmente, él trajo más granjeros. He said, "Let's bury my poor old mule." Y dijo, "Vamos a enterrar a mi pobre mulo." So they took shovels of dirt. Así que tomaron palas con tierra. And began to bury the old mule. Comenzaron a enterrar al mulo. And that mule stood there with dirt going on his back. Y el mulo estaba ahí con la tierra cayendo de su espalda. He said, "I'm a mule." Y dijo, "Yo soy un mulo." I have a home. Tengo un hogar. I'm a mule. Soy un mulo. Shook his shoulders and he shook his back. Y movió sus hombros, movió su espalda. See, I'm not letting that dirt bury me. No voy a dejar que esa tierra me entierre. But they kept throwing more and more dirt on him. Y seguían tirando más y más tierra sobre él. Many times trouble comes one after another after another. Muchas veces los problemas vienen uno después de otro, uno después de otro. That's Satan trying to bury the old mule. Satanás intentando enterrar ese pobre mulo. Amen. Amen. You know why that mule got in that hole? You know why the mule was in that hole in the first place? ¿Sabe por qué ese mulo llegó a ese hoyo en primer lugar? Because mules are stubborn. Porque los mulos son porfiados. Persistent in the wrong way. So they kept piling dirt on that mule. Así que siguieron tirando tierra a ese mulo. And he just kept shaking for all he was worth. Y seguía moviéndose tanto como él podía. And then pretty soon he just walked right out of that hole. Y muy pronto él fue capaz de poder salir del hoyo. That's right. Eso es correcto. Another time in the Holy Scriptures, there's a man named Daniel. Otra oportunidad en la Biblia hay un hombre que se llama Daniel. And Satan, through politics. Y Satanás a través de las políticas. Through jealousies and envy. La envidia y el celo. Prepared a trap for Daniel that was going to kill Daniel. Preparó una trampa para Daniel que iba a matar a Daniel. Maybe Satan took 6 months or 1 year to set this trap up. Quizá el diablo preparó por un año esta trampa. But what Satan wasn't realizing. Pero lo que Satanás no se daba cuenta. Was that Daniel was not afraid of Satan. Era que Daniel no tenía miedo de Satanás. Daniel had courage. Daniel tenía valentía. Satan had met his match and more. Satanás había encontrado a su adversario y mucho más. Daniel 3:15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el sonido del rap y el rock and roll? And all kinds of worldly music. Y todo tipo de música del mundo. When you hear it, I want you to worship down to this image we've made. Cuando lo oigas, quiero que te arrodilles y adores esta imagen conmigo. But if you don't worship Daniel, pero si no alabas a Daniel, and if you don't do like the rest of the world does, y si no haces como el resto del mundo lo hace, we're going to throw you into a fiery furnace. Vamos a tirarte a un fuego. Now I put my words to that scripture. Ahora yo puse mis palabras en esa escritura. Because we also face the fiery furnace. Porque todos estamos enfrentando el horno de fuego. And in the book of Daniel, God had 3 heroes. Y en el libro de Daniel, Dios tenía 3 Shadrach, héroes. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, y Abednego. And they said to the king. Y ellos le dijeron al rey. Now we've heard your command. Hemos escuchado tu mandato. But we are not even going to be careful in how we answer you. Pero ni siquiera nos vamos a preocupar en responderte. Amen. Amen. If it be so that our God whom we serve is able to deliver us. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. And he will deliver us out of thine hand, O king. Del horno de fuego ardiente. So y de tu mano, if God will deliver them, that's good. Ahora si Dios lo iba a liberar, estaba bien. But these were message believers. Pero estos eran creyentes del mensaje. Listen to what they said next. Escucha lo que dicen enseguida. But if God, but be it known unto thee, O king. Y si no sepas, O rey.
We will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set up. Que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. And they told the king, no matter what you do to us. Y le contaron al rey que no importa lo que tú nos hicieras a nosotros. We will not worship that statue. No vamos a adorar a esa estatua. So the king got very mad. Así que el rey se enojó mucho. And he commanded the mighty men to throw Shadrach, Meshach, and Abednego right into the fiery furnace. Y él envió a los hombres más fuertes que arrojaran a Shadrach, Meshach, y Abednego al horno ardiente. Maybe someday the government will command them to put us in a prison. Quizá algún día el gobierno hará que nos pongan en prisión. Especially in the United States, be praying for us. Especialmente en Estados Unidos, oren por nosotros. One Pentecostal sister refused to do gay and lesbian marriage licenses. Una hermana pentecostal que rechazó hacer una licencia gay para un matrimonio. In Kentucky, the very state that Brother Branham was born in. En Kentucky, el mismo estado donde hermano Branham nació. And the judge said, if you won't bow down to our demands, we'll put you in jail. Y el juez dijo que si no obedeces nuestra petición, te pondremos en la cárcel. And God bless our little Pentecostal sister. Y Dios bendijo a nuestra hermana pentecostal. She said, bring me to jail then. Y ella dijo, tíreme a la prisión bring entonces. Me to jail, I'm not gonna do it. Tráigame a la cárcel, no lo voy a hacer. So they put her in the jail. Así que la pusieron en prisión. And pretty soon Christians from everywhere were going around the jail. Y los cristianos de todas partes comenzaron a llegar a esta prisión. And they began to sing songs to the Lord. Y cantaban canciones al Señor. Street preachers everywhere. Predicaciones por todas partes en las calles. Pretty soon the judge said, let her out. Y el juez de la prisión dijo, dejen que salga. Amen. 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 It's true. Well, Brother Tom, she's not in the message. She's Pentecostal. Pero hermano Tom, ella no está en el mensaje. Ella es pentecostal. Well, she might not be in the message, but it kind of sounds like the message is in her. Ella quizá no está en el mensaje, pero suena como que el mensaje está en ella. Amen. Amen. Acts, the fourth chapter. Hechos, el cuarto capítulo. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret. Whom you crucified, whom God raised from the dead. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Even by him does this man stand before you whole. Por él este hombre está. This man stands before you totally healed. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. It's like when people ask us, where did you get such strong faith? Es como cuando la gente nos pregunta, ¿de dónde sacaste tanta fe? Well, I'm non-denominational. Bueno, no pertenezco a ninguna denominación. We're just a little Bible-believing church. Somos una iglesia que cree en la Biblia. Oh, we're a lot like Pentecost. Somos como los pentecostales. I believe God fulfills Scripture. Yo creo que Dios cumple Escrituras. God promised in the book of Malachi. Dios lo prometió en el libro de Malaquías. God promised he'd send Elijah. Y él mandaría a Elías. And Elijah has come. Y Elías ha llegado. And Elijah turned my heart. Y Elías tornó mi corazón. That's why I have such faith. Por eso es que tengo tal fe. Would you like to come to my church? ¿Usted le gustaría venir a mi iglesia? Amen. This is the stone which was set at naught of you builders, which has become the head of the corner. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Now remember in Israel at this time, ahora recuerden Israel en este tiempo, the Romans occupied the whole country. Los romanos ocupaban todo el país. The Romans were pagans. Los romanos eran paganos. The Pharisees and Sadducees had rejected Jesus. Los saduceos y los fariseos habían rechazado a Jesús. The scribes, they said Jesus was a false prophet. Los escribas decían que Jesús fue un falso profeta. But there were some people that didn't care what everybody else said. Pero había un poco de gente que no le importaba lo que el resto decía. And the very name that everyone was afraid to say. Y el mismo nombre que todos tenían miedo de decir. Satan, I cast you out in the name of Jesus. Satanás, te echo fuera en el nombre de Jesús. They said neither is there salvation in any other, for there's none other name under heaven given among men whereby you must be saved. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. And when they saw the boldness of Peter and John, y cuando vieron, entonces viendo el de nuevo de Pedro y Juan,
And realized that they didn't go to college and they couldn't even read or write. Y se dieron cuenta que nunca fueron a la universidad, que tampoco podían leer o escribir. They marveled and took knowledge of them. Ellos se maravillaron. Because they knew they had been with Jesus. Porque sabían que habían estado con Jesús. And because the vindication, if the message was the truth or not, was standing. Y porque sabemos que la vindicación del mensaje fue correcta. Instead of laying down in a cot handicap. Ahora estamos parados en lugar de estar como un parapléjico. They could say nothing against it. No hay nadie que pueda decir algo en contra de esto. Some in my family in Wisconsin. Alguna de mi familia en Wisconsin. They say, Brother Tom, you have a beautiful family. Dice, hermano Tom, usted tiene una hermosa familia. Your children are so obedient. Sus niños son tan obedientes. They have such good manners. Tienen tales modales. They dress so cleanly. Se visten tan bien. But we'd like you to get out of the message of the hour. Pero quisiera que usted se salga del mensaje de la hora. And we'd like to bring your children over to the game room. Y quisiera que sus hijos pudieran estar en un cuarto con más niños jugando. Your daughters would so enjoy swimming with all the other girls and boys. Sus niñas disfrutarían nadar con todos los niños y niñas. I said, I thought you said I had a nice family. Y dije, pensé que usted pensaba que yo tenía una buena familia. Are you going to try to ruin my family? ¿Intentas arruinar mi familia? I said they're nice because I kept them from all those things. Ellos son buenos porque lo aparté de todas esas cosas. Brothers, we are masters of our own homes. Hermanos, somos dueños de nuestro propio hogar. You want your sons and daughters to be raised up Christians? Si usted quiere que sus hijos e hijas sean criados como cristianos, then lead them. Entonces guíelos. Teach them. Enséñeles. Amen. Amen. But when they commanded them to go out aside, or never mind, no, not that one. Let me go down a little bit. You already know a lot of these scriptures. Usted ya sabe muchas escrituras. What can we do to these men? For indeed a miracle has happened. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por nosotros. And we can't deny that. Y no podemos denegar eso. But that it spreads no further. Pero eso no se fue. Among the people. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, let us straightly threaten them, it says in English version. Amenacémosles. That they speak henceforth to no man in this name. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. In the book of Acts, the name of Jesus was the name that would get you killed. En el libro de los Hechos, el nombre de Jesús era por el que usted sería matado. Now in this end time, there's another name that'll get you in trouble. Ahora en el tiempo del fin hay otro nombre que lo metería en problemas. They do not care if you say you are Lutheran or Bautista or Pentecostal. A nadie le importa si usted dice que usted es luterano o bautista o pentecostal. All you have to do is mention the name of William Branham. Todo lo que usted tiene que hacer es mencionar el nombre de William Branham. And muchos problemas. Problemas. Many problems. Muchos problemas. So they threatened them. Don't speak no more in this name. Así que los amenazaron, no hablen más en este nombre. They commanded them not to speak. Los encomendaron a no hablar. Or teach. O enseñar. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Now they don't exactly command us not to speak. Ahora ellos no nos mandan a no hablar. But there is a demonic pressure that they project. Pero hay una presión demoníaca que ellos expresan. We project a holy anointing. Nosotros expresamos una unción santa. And they project a demonic pressure. Y ellos expresan una presión demoníaca. Amen. Amen. And that demonic pressure is designed to make you feel defensive. Y esa presión demoníaca está hecha para que usted se sienta como a la defensiva. You never have to be defensive about this message. Usted nunca se tiene que sentir a la defensiva acerca de este mensaje. This message will turn you straight to that Bible. Este mensaje lo llevará directo hacia la Biblia. And will make Jesus Christ live. Hará que Jesucristo viva. That Bible becomes a new book. Esa Biblia se hace un nuevo libro. You become a new book. Usted se hace un nuevo libro. The whole world becomes a new book. Todas las personas son un nuevo libro. When my wife come to this message. Cuando mi esposa vino este mensaje. She said the trees are sprouting. Ella decía, los árboles están creciendo. El cielo está azul. The water is so clean. El agua está limpia. Because God gave her eyes to see. Porque Dios le dio ojos and para ears ver. To hear. Y oídos para oír. Oh, give us eyes and ears to hear. Danos oídos y what ojos para ver. The Spirit is saying unto the church. Lo que el Espíritu dice a las iglesias.
What I'm asking of you tonight, lo que le pido a usted esta noche, is to make the message yours. Que haga el mensaje suyo. Make the relationship between you and Jesus personal. Haga la relación entre Jesús y usted personal. Commit to this message. Comprométase a este mensaje. And us brothers and sisters in the United States will do the same. Y nosotros en Estados Unidos haremos lo mismo. And our brothers in Canada will do the same. Y los hermanos en Canadá harán lo mismo. Africa. Los filipinos en África, en Asia. You know, in China they have to sneak to even go to church. ¿Usted sabe que en China tienen que esconderse incluso para ir a la iglesia? They hide their Bibles underneath their coats. Esconden sus Biblias bajo su chaqueta. And they go into little houses. Y van a casas. And hundreds of them meet. Y muchos de ellos se juntan, cientos. And in some places, instead of singing out loud, y en algunos lugares, en lugar de cantar fuerte, because the government will hear them and arrest them, porque el gobierno los escucharía y los arrestaría, solo creer, cantan despacito, solo creed, todo es posible. And they weep and cry their way to Calvary. Y lloran. With almost no noise. Por el Calvario, por con casi ningún ruido. Oh, let's pray for our brothers and sisters in China. Oremos por los hermanos y hermanas en China. The communist government says every woman's hair should be cut short. El sistema comunista ya dice que cada mujer debe tener el pelo corto. So now the Chinese sisters are being very creative. Así que ahora las hermanas chinas son muy creativas. In different ways to hide their long hair. En distintas formas para esconder su cabello largo. Amen. Amen. Do we have very many problems? ¿Tenemos muchos problemas acá? Not like they do. No como ellos. In Iran and in Turkey. En Irán y en Turquía. Even being a Roman Catholic will get you in jail. Incluso siendo un católico te metería en problemas. I think we ought to pray for the Baptists and the Methodists and the Pentecostals in Turkey. Creo que debemos orar por los pentecostales, los bautistas en Turquía. Because little is much when God is in it. Porque poco es mucho cuando Dios está ahí. And maybe if we pray enough for them, y quizás si oramos lo suficiente por ellos, they will have the courage to open up their eyes. Tendrán la valentía de abrir sus ojos. And to hear the word of the hour. Y escuchar la palabra de la hora. And come to the fullness of the message. Y llegar a la completitud del mensaje. So when they further threatened them, they let them go. Así que cuando lo amenazaron, permitieron que se fueran. Finding nothing how they might punish them. Ellos entonces lo amenazaron y le soltaron. For all men glorified God for that which was done. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que él había hecho. I'm almost completed. Casi estoy terminando. This will be like a football game that goes into extra inning. Esto es como un juego de fútbol que tiene extra tiempo o tiempo extra. ¿Está bien eso? In Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever in Chicago. El mensaje que se escuchó el mismo ayer, de hoy y por los siglos en Chicago. Again, the prophet shows us the other dimension. Ahora el profeta nos muestra la otra dimensión. He says, "Now come here, oh God, this poor woman." Ahora acércase, oh Señor, esta pobre mujer. Realizing something must be done right away. Dándose cuenta que algo tiene que ser hecho ahora mismo. She's trying, Father, to break through, but Satan has determined that he's going to cause her trouble. Ella está intentando poder vencer, pero Satanás está determinado a causarle problemas. But I ask for mercy for her. Pero pido misericordia por ella. Amen. Amen. If God be for us, who can be against us? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Amen. Amen. Another place, Brother Branham said, confess your faults one to another. Pray for one another that you might be healed. En otro lugar, Brother Branham dice, confese sus faltas los unos a los otros y oren unos por otros para que sean sanos. And then the prophet of God stepped into that other dimension. Y entonces el profeta de Dios caminando en la otra dimensión. Satan, in the name of Jesus Christ, I come in this duel of faith. Satanás, en el nombre de Jesús, vengo bajo esta fe. Challenging. Desafiándote. But watch the control now. Pero mire ahora el control. Remember, the Holy Ghost is power in control. Recuerde que el Espíritu Santo es poder en control. He said, "I challenge you, Satan, to a duel of faith." Te desafío, Satanás. He said, "But not in my own power or name." Pero no bajo mi propio nombre o poder. You know, I could not do that. No podría hacer eso. But I come as a representative of Jesus Christ. Pero vengo como un representante de Jesucristo. Amen.
Amén. Now we might not have the same divine gifts that Brother Branham had. Quizás no tengamos el mismo don divino que tenía el hermano Branham. But we have a multitude of promises. We have all the weapons we need. Pero tenemos una multitud de promesas y todas las armas que necesitamos. Amen. Maybe if the musicians could come up. Los músicos pueden empezar a tocar. It's been so wonderful to be here tonight. Sí, yo tan maravilloso estar aquí esta noche. I'm looking forward to the morning. Estoy mirando, esperando la mañana. I want to say this tonight. Quería decir esto esta noche. That there might be somebody here that is just one prayer away from breaking through to that higher walk. Que quizás hay alguien aquí esta noche que está a una oración de distancia de poder vencer y poder caminar en esa caminata más alta. It might be decision time, maybe for just one person. Quizás sea un tiempo de decisión para una persona. To pick your foot up. De tomar su pie y caminar. Step on the neck of the devil. Y poner su pie en el cuello del diablo. That last step that's so hard to take. Ese último paso que es tan difícil de tomar. Satan is bluffing people to keep them from making that step. Satanás está burlándose de la gente para que ellos no tomen ese paso. Oh, Christian saints of Santiago. Oh, cristianos santos de Santiago. Press forward. Sigan avanzando. Amen. Amen. Walk in this word. Camine en este mundo. Continue to witness to people. Sigan testificando de la gente. Everywhere I go so far in Chile around believers. A donde voy en Chile con los creyentes. Glory, aleluya. Veo a gente con. Let me testify cantando. To you. Permítame testificarle a usted. It is music to my ears. Es música a mis oídos. It's music to God's ears. Es music a los oídos de Dios. God, that's just how God wants it. Es lo que Dios quiere. Brothers, if you want a good atmosphere in your home. Hermanos, si usted quiere una buena atmósfera en su hogar. Then be careful what music you play. Entonces tenga cuidado con qué tipo de música usted toca. Be careful who you let come over and speak to your little tenga daughters and sons. Cuidado con quién deja que entre en la casa y hable con sus hijos e hijas. Because God is revealed through a supernatural event. Porque Dios ha revelado a través de eventos sobrenaturales. That he called a prophet up into the cloud to reveal to him. Que levantó un profeta a las nubes para poder revelárselo. He said, "This is the revelation that will give people faith to receive a rapture." Le dijo, "Esta es la revelación que le dará a la gente fe para recibir un rapto." Now my prophet. Ahora mi profeta. Yes, Lord. Sí, señor. Go back to Jeffersonville and preach it. Vuelve a Jeffersonville y predícalo. Yes, Lord. Sí, señor, dijo el profeta. The prophet has preached the message. El profeta ha predicado el mensaje. There's no promise that tomorrow we won't have a great earthquake. No hay promesa de que mañana quizás no tengamos o tengamos un gran terremoto. Tomorrow when you go to work they might say el fin. Mañana quizás cuando vaya usted al trabajo le dirán el fin, the end. They might your president is like our president. Su presidente es como nuestro presidente. I'm not sure what she might do next. No sé qué hará después. In the United States, our president is making it harder for Christians. En Estados Unidos, su presidente está haciendo que las cosas sean más difíciles para los cristianos. He is making laws that are unjust and ungodly. Él está haciendo leyes que no son piadosas y que no son justas. But our Bible says that God will raise a standard. Que es lo que dice la Biblia, que Dios levantará un estándar. When Moses is gone. Cuando Moisés había ido, Jesus has come and he's gone. Jesús vino y se ha ido. Paul the apostle's gone. Pablo el apóstol se ha ido. Our dear brother Branham has went unto heaven. Nuestro querido hermano Branham se ha ido al cielo. Lord, where is your standard? Señor, ¿dónde está tu estandarte? I'm looking at the standard. Estoy mirando el estandarte. You are the standard. Ustedes son los estandartes. Amen. You are Arnold von Winkelried. Usted es un Arnold von Winkelried. And if you're willing to challenge the fiery darts of the devil, si usted está dispuesto a enfrentarse al fuego desafiante del enemigo, and you've got the shield of faith, y usted tiene el escudo de la fe, they'll bounce right off. Va a rebotar. And if you're willing to take all the dirt that the world will throw at you, si usted está dispuesto a tomar toda la tierra y la basura que el mundo le tirará a usted, siga moviendo sus hombros. God's looking for a man to straighten up. Dios está buscando un hombre que se levante. Put his shoulders back. Ponga sus hombros atrás. I will lead my home to Jesus. Yo guiaré a mi
casa a Jesús. I will be the father like Jacob and like Joshua. Voy a hacerlo como hizo Jacob y Josué. I will be like Gideon. Seré como Gedeón. Amen. Amen. Sisters, I will be like Hannah. Hermanas, seré como Hannah. I will give my child back to God. Llevaré a mi hijo de vuelta a Dios. Sisters, I will be like Mary. Hermanas, yo seré como María. Be it unto me according to thy word. Que sea delante de mí de acuerdo a tu palabra. Amen. Amen. Let's pray. Oremos. Dear Lord Jesus, we just love you tonight. Dios, Señor Jesús, te amamos esta noche. Dear God, thank you for giving us the faith and the courage and the revelation. Querido Señor, gracias por darnos la fe y el coraje y la revelación. Thank you for giving us the love that it will take. Gracias por darnos el amor que se necesitará. To step into the revelation of this rapture. Para pararnos en la revelación de este rapto. Oh Lord Jesus, you defeated Satan at Calvary. Señor Jesús, tú venciste a Satanás en el Calvario. You sent your spirit back at Pentecost. Tú enviaste de vuelta a tu espíritu en Pentecostés. To fulfill what the prophet Joel says. Para cumplir lo que el profeta Joel dijo. And now Lord, you have produced a people with hearts that have turned. Y ahora tú has producido un pueblo con corazones que se han tornado. To fulfill what your prophet Malachi said. Para cumplir lo que el profeta Malaquías. And Lord, you said in your word in the book of Revelation. Tú dijiste tu palabra en Revelaciones, Apocalipsis. That the Spirit and the Bride would say, "Come quickly, Lord Jesus, come." Que el Espíritu y la novia vendrán, ven pronto, Señor. So Lord, just give us the strength. Así que danos la fuerza, Señor. To walk day by day. Para poder caminar día a día. And Lord, to have the faith to move a mountain. Y tener la fe para poder mover una montaña. If we have to move it one cupful at a time. Si tenemos que moverla una taza. Llena la vez. Father, you rescued miners trapped way down in the earth. Padre, tú rescataste a mineros que fueron atrapados debajo de la tierra. Satan could not bury them. Satanás no pudo enterrarlos. Oh dear God, oh, thank you for rescuing Señor. Us. Gracias por rescatarnos. And Lord, because you are in us. Señor, porque tú estás en nosotros. If you'll just encourage us. Si tú nos alentaras, Señor. Lord, we will meet the enemy. Señor, nos enfrentaremos al enemigo. We will overcome him. Y venceremos. For Lord, we will do it in the name of Jesus. Porque Señor, lo haremos en el nombre de Jesús. Lord, we will do it as David did it. Lo haremos como David lo hizo. Lord, we will do it as Luther did it. Lo haremos como Lutero lo hizo, como Wesley lo hizo en su día. Lord, we will do it as Christians in this day. Lo haremos como cristianos en este día. Until you come, Lord, and catch us up into the air. Hasta que tú llegues, Señor, y nos levantes en el cielo. Father, we commit our lives unto you. Señor, encomendamos nuestras vidas ante ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Solo prayer. Only believe. Solo prayer. Only believe. Todo es posible. All things are possible. I believe the fire of the Holy Ghost burns in him. Yo creo que el fuego del Espíritu Santo quema dentro de él. Every time I get near him, I get a little worried. Cada vez que estoy al lado de él, me preocupo un poco. Because that discerning spirit in that man. Porque el espíritu de discernimiento en ese hombre. I'm so glad I'm a Christian too. Estoy tan contento de ser un cristiano también. Brother Branham says, "Stay with your pastor." El hermano Branham dijo, quédese con su pastor. Because God's ordained him to bring you through. Porque Dios lo ha ordenado a él para ayudarle a pasar la prueba. He said, "You should pray for your pastor more than anything else." Él dijo, usted debería orar por su pastor más que nadie más. And that will keep him strong. Y eso lo mantendrá fuerte. Amen. Remember, was it 10 years ago Satan tried to take him? Recuerdo que hace como 10 años Satanás intentó llevárselo. But it wasn't time. Pero no era el tiempo. Amen. Amen.
But today is the day. Pero hoy es el día. That the bride in Santiago. Que la novia en Santiago. In all the churches. Y en todas las iglesias. To one more time, Lord. Una vez más, Señor. Return strength unto us. Vuelve la fuerza a nosotros. For the rest of the journey. Para el resto de la jornada. Amen. Amen. God bless you. Dios le bendiga. Sigamos cantando Solo Creer. Adórele, mi hermano. Démosle gracias por lo que Dios nos ha dado. Dios ha venido a citarnos la Biblia, a meternos dentro de la Biblia y a creer lo que su palabra dice, que Él nunca ha fallado. Oh, dele gracia, mi hermano, dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza. Oh, gracias, gracias te damos, Señor. Tú has sido tan maravilloso, Padre, que teniendo cosas imposibles en mi vida, tú las has sacado, Padre. Solamente creyendo y esperando. Te doy las gracias, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, porque no he sido yo que me he cambiado. Has dicho tú que has cambiado mi vida, Padre. Te doy la honra, la gracia a ti, Padre. Porque tú nos enviaste a su profeta, Señor. Y este hombre nunca, Señor, se adelantó, Padre. Ni nunca dijo algo personal.
sino que siempre te dio la gloria, te dio la honra, te dio la alabanza. Te amamos, te bendecimos. Señor, ver que estos jóvenes hebreos, Padre, ni aun siendo su propio hombre que habían creído, ellos no pudieron adorar la estatua que el rey había levantado, Señor. Era de un hombre santo, Padre, pero ellos no la adoraron, porque el único que habían sido enseñado era tu palabra, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, aunque hoy día alguien esté haciendo estatuas a este hombre santo, pero habrán creyentes con revelación, oh creyentes genuinos, que nos quedaremos del lado de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es verdadera, Padre. Te amamos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Cada hermano que está aquí te da la gloria. Te da la alabanza, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Porque sabemos que ningún hombre puede cambiar a otro hombre. Eres solamente tú, Señor. Eres tú solamente, Padre. Oh, te damos las gracias. Oh, alábele, mi hermano. Glorifíquele. Si algo faltara en su vida, Dios lo puede hacer ahora mismo. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Oh, aleluya. Si algún hermano habría enfermo, crea. Crea que Dios es el gran sanador. Si algún hermano ha venido triste, crea que Dios es nuestro consolador. Si algún hermano tiene algún pecado que no ha podido vencer, crea, crea. Dele la gracia. Dele la gloria, ámelo a Él, alábelo a Él, y ese demonio saldrá. Oh, te damos gracias, te damos las gracias. Aleluya. Adórele, mi hermano. Si algún hermano o hermana estuvo aquí esta noche, que hubiera que en su corazón no ha visto ese sello, permítele que desde este momento ella siga creyendo que ya tú la sellaste, Señor, que tú ya la cambiaste, y aunque vengan batallas, vengan problemas, ella siga creyendo, siga creyendo, siga creyendo. Oh, Él no falla. Él el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Oh, gracias. Gracias te damos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Cada hermano que está a través del internet, Señor, no importa la batalla, no importa el problema, sigue creyendo. Hay un Dios sanador. Hay un Dios que cambia nuestras vidas. Hay un Dios que nos sacará de esta tierra. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! El mismo Dios que nos llamó, el mismo Dios que nos recogió, Él mismo nos sacará de esta tierra. Amén. Hay un rapto sucediendo ahora mismo, mi hermano. Oh, porque somos creyentes. Creyentes de tu palabra. Oh, adórele, adele gracias, mi hermano. No se vaya como ha venido, mi hermano.
Oh, vayámonos contentos. Oh, dele gracia, alábele. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo quiero más de ti, Señor. ¿Cuánto queremos más de Él, mi hermano? Amén. Amén. Yo quiero más. Aleluya, cantémoslo, mi hermano. Aleluya. Gloria. Yeah.
abrace a su hermano, su hermana. Amén. Abrácelo, mi hermano. Amén, amén. Vamos a irnos cantando un paso más de fe. ¿Cuántos queremos un paso más de fe? Amén. Un corito muy antiguo, mi hermano. Oh,
¿Cuánto damos un buen aplauso a él, mi hermano? Amén. Amén. Saludamos a todas las hermanas que están trabajando para mañana para nosotros, para alimentar a este cuerpecito. Ellas están viéndonos ahí por internet, así que esperamos que sea una gran bendición para ellas. Hay hermanos que tenemos enfermos que no los vemos aquí reunidos, y hermanos quizás estarán en la batalla. Es tiempo de batalla. Y también en delante, me olvidé de avisar aquí adelante, mi hermano, pero mañana lo voy a hacer lo mejor. Así que esperamos que Dios es otro matrimonio. Amén. Amén. Así que le damos la honra, le damos la gloria y nos veremos mañana a las 9. Amén. ¿Cuántos van a ir mañana a las 9? Amén. Padre, te damos gracias. Estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos. Porque tu palabra viene para aumento de fe. Señor, para aumentar la fuerza que nos falta. Muchas veces nos sentimos sin fuerza. Muchas veces nos sentimos débiles. Muchas veces no queremos más predicar. Pero ahí vienes tú, Señor. Nos levantas. Nos da ánimo. Te doy gracias, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es real y verdadera. Tú sabes, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Así que cada uno puede decirte gracias. Que tu palabra nos ayuda, Señor. Aumenta nuestra fe. Y gracias porque en este día no hay ningún hombre grande. Eres tú el grande. Te damos gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y esta noche, Padre, que hemos hecho esta reunión, celebrando, Señor, mis 46 años con mi esposa, que has permitido que lo cumplamos en este mes de septiembre, Señor. Y también tú me has permitido cumplir aquí 43 años, que tú me permitiste entrar por aquellas puertas, todo sucio, envanecido. Y yo no sé lo que hiciste tú conmigo, pero una cosa sí sé, que esas cosas viejas ya no están en mí. Tú eres un Dios que sabe el momento, el segundo en que nos vas a cambiar. Te doy gracias, te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza. Gracias, Señor. Oh, muy agradecido. Y permítelo el tiempo que nos quede aquí en la tierra, serte fiel a ti, Señor. Y amarte más que más. Quedarnos de lado tu palabra. Sabemos que vendrán batallas, vendrán problemas. Sabemos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Sabemos que el Papa estuvo ahí en el Senado. Sabemos que han ido reuniones privadas, Señor. Y sabemos también, Señor, que tu siervo profetizó en esta edad
que un día el tabernáculo Branja sería una bodega. Y también profetizó, Señor, que cuando llegara aquella hora de persecución, entonces íbamos a necesitar el tercer jalón. Y sabemos que todo eso está a las puertas. No permita que nos desanimemos. Permite que podamos avanzar mirando al blanco, aunque tengamos que llegar todos quebrados, pero que lleguemos al blanco. Te amamos, Señor. Bendice a los hermanos ministros que han venido esta tarde. Guíale y guárdale a cada uno de ellos. Cada hermano está en el campo peleando su buena batalla. Todos estamos peleando esta buena batalla. Te damos las gracias porque un día ya nos veremos y podremos hablar con Pablo, podremos hablar con Esteban. ¿Cómo él pudo perdonar, Señor, cuando aquellas piedras lo azotaban, cuando aquellas piedras lo golpeaban? Oh, Señor, te damos las gracias porque tu palabra va más allá de eso, Señor. Y él pudo salirse de su corazón. Padre, perdónales. Ellos no saben lo que hacen. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por demostrarnos que no es nuestra fuerza. Es con tu Espíritu. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias y te pedimos que el día de mañana tú nos des la fuerza y que esta noche podamos dormir y mañana nos encontraremos aquí, Padre. Gracias. Te entrego tu pueblo en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No retiraremos mi mano cantando.